El oficialista Cuellar informó que 6 diputados y un asambleísta departamental habrían cobrado contratos fantasmas desde el 21 de enero hasta el 31 de marzo. Entre ellos mencionó al diputado Oscar Michel, alegando que él habría tenido 12 contratos, donde incluso el personal cobró 3 meses de sueldo sin asistir a la fuente laboral. Por ello, el diputado Ramírez manifestó que de comprobarse la culpabilidad de estos parlamentarios, deberán ser sancionados. ¿Cómo ellos han aprovechado e incluso seguramente para hacer sus campañas electorales con plata que no corresponde? Lo que tienen que hacer es, en primer lugar, sancionar a estas personas que tienen que devolver estos dineros, porque estos dineros es plata del pueblo boliviano, principalmente del hermano de nuestros hermanos de Santa Cruz de la alcaldía. Nosotros no quisiéramos adelantarnos a nada, porque sin embargo eso sería entorpecer la investigación. Lo que corresponde seguramente, al margen de crear una comisión que se ha indicado, ¿no es cierto?, una comisión mixta, no solamente de Movimiento Socialismo, sino de Comunidad Ciudadana, como creemos, para que se haga la investigación correspondiente a través de la comisión y la fiscalía.